Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al municipio de Los Realejos por pensar en el aeropuerto como temática de este carnaval. Estoy muy agradecido y únicamente que cuenten con mi participación. Me voy a disfrazar de director de aeropuerto en el carnaval y no quiero robar protagonismo al propio ayuntamiento, así que les paso con el alcalde. Hoy damos salida a este vuelo destino Los Realejos desde el aeropuerto Tenerife Norte, en donde en primer lugar quiero invitarles a todos a comprar ese billete que tendrá, como decía, destino el aeropuerto de Los Realejos. Esa es la temática que hemos decidido para este 2018 en torno al carnaval. Y quiero dedicar mis primeras palabras de agradecimiento, como no puede ser de otra forma, al director de AENA y a todos los que han facilitado que hoy, pues aquí, en el aeropuerto Tenerife Norte, podamos celebrar esta presentación de nuestro carnaval 2018. Como alcalde del municipio de Los Realejos, quiero aprovechar el momento para decirles que el billete es gratuito, que las puertas están abiertas y que allí lo van a pasar en grande. Nosotros durante estos últimos años hemos intentado ingeniar la temática para que podamos pasarlo bien, para que podamos disfrutar y divertirnos en el carnaval. Ese es nuestro principal objetivo. La concejala de fiesta ha puesto toda la carne en el asador para que no se pierda el menor de los detalles. Y por lo tanto, hoy aquí en un aeropuerto, insisto, en el aeropuerto de Los Rodeos, queremos dar el pistoletazo de salida a nuestro carnaval. Serán unos días entretenidos en donde luego la concejala podrá profundizar un poco más al detalle de los eventos y de las celebraciones que se van a producir. Pero yo quiero destacar dos momentos fundamentales. El primero de ellos es la gala de elección de nuestra reina del carnaval, en donde con nuestros grupos municipales, en donde con nuestra propia gente vamos a pasar un buen rato. Y el segundo, ese coso celebrado el día lunes, en el cual con el paso de los años ha ido calando y ha ido teniendo personalidad propia. Por lo tanto, insisto en mi invitación. Y no quiero terminar sin agradecer la presencia de nuestra azafata de excelencia, que es la que vemos reflejada en el cartel de este carnaval 2018. Por lo tanto, le doy ahora la palabra a la concejala para entrar en el detalle de todos y cada uno de los actos que se van a producir. Insisto en ese agradecimiento a nuestra azafata de excelencia porque es un hombre el cual nos permite año tras año pues seguir disfrutando de esta fiesta que todos vamos contando el paso de los días para que llegue. Y como ya es tradición de este grupo de gobierno, hemos comprometido, permítanme esa expresión, a alguien de nuestro municipio para que su imagen valga de reclamo publicitario en torno a las fiestas del carnaval. Muchas gracias al Aeropuerto Tenerife Norte por permitirnos, ya que el nuestro todavía no está abierto, permitirnos hacer esta rueda de prensa hoy aquí. Sí es verdad que el Carnaval de Los Realejos, bueno, pues lleva ya varios años conformándose a través de la comisión mixta, a la que le agradezco el trabajo que viene realizando desde el mes de septiembre para, bueno, pues tener ya hoy en la calle esta programación. El aeropuerto de Los Realejos se abrirá el 4 de febrero con el pregón del carnaval, que tendrá lugar como todos los años en el exterior del Casino Realejo, y donde, bueno, pues conoceremos a las candidatas adultas e infantiles que este año optan al título de reina del carnaval adulto y de reina del carnaval infantil. Allí también tendremos a la Ni Fu Ni Fa, como todos los años, pues haciendo esa apertura del carnaval del municipio de Los Realejos. A partir del 8, pues ya nos vamos a la plaza, donde, bueno, pues estará un poco ya más terminada esa terminal de Los Realejos, donde tendremos el carnaval de los mayores, un carnaval comarcal que organiza el área de mayores del Ayuntamiento de Los Realejos, y desde las 5 de la tarde hasta las 8, pues ellos serán los protagonistas en ese día. El viernes pues ya abrimos ese aeropuerto y tendremos la llegada del primer vuelo a Los Realejos con la gala adulta, donde, bueno, pues aparte de los grupos de nuestro carnaval, el show de los noveleros tan esperado, pues tendremos esa gala de elección de la reina, para pasar al sábado a la gala de la reina infantil.
donde también hay un cambio este año, pues tendremos el certamen local de Mulgas una vez terminada la gala infantil a partir de las 7:30. El domingo el carnaval de día, que empieza en el pabellón Basilio Labrador con ese coso infantil que viene a desembocar en la plaza de San Agustín, y a continuación por la tarde pues tendremos la carrera del color. Sí, es verdad que, bueno, pues ya en esos días pues el aeropuerto estará del todo abierto y, bueno, los vuelos irán llegando con normalidad si el tiempo lo permite. El lunes pues tendremos el coso apoteósico del carnaval, que sale desde Tigaiga y llegará a San Agustín, donde, bueno, tendremos también el baile de carnavaila, y, bueno, pues terminaremos la noche con verbenas. El martes, el tradicional paseo de coches antiguos, y el miércoles, y lamentándolo mucho, pues tendremos que clausurar el aeropuerto de Los Realejos, porque ya no nos van a permitir que esté mucho tiempo más abierto, porque, bueno, pues el tráfico aéreo del norte no permite más vuelos, y tendremos que terminar ese carnaval, ese aeropuerto, pues con la quema del rascayú en la plaza de San Agustín. Y, bueno, poco a poco vamos viendo cómo van llegando azafatas y pilotos de diferentes compañías a nuestro carnaval, y ya saben que están todos invitados al mismo. La Comisión Mixta del Carnaval, que es la que organiza todos los grupos políticos, representantes de los grupos del carnaval, mantenemos reuniones todos los meses, y de ahí pues parte diferentes temáticas. Sí, es verdad que este año pues queríamos hacerlo de una forma diferente, pero al surgir esta temática y parecernos maravillosa, pues no la dejamos caer, y la Comisión Mixta es la que decidió que fuera esta temática del aeropuerto de Los Realejos. Bien, concluyo como comenzaba. Quedan todos invitados a tomar este vuelo al aeropuerto de Los Realejos con billete gratuito, en donde le podemos garantizar el disfrute y el pasarlo bien durante estos días que ya la concejala ha dicho dónde, cómo y cuándo podemos celebrar. Así que insisto, como alcalde del municipio, en esa invitación abierta a todos y cada uno de ustedes.